cosas. Vamos a hablar de las chicas trans y el show travesti. Y tenemos a Pamela García. Gracias. Oye, no nada más, amigos, también hemos sido tus subalternas. Ha sido nuestro productor el señor, Ah, claro, con su también. padre, que en paz descanse. Y hemos sido jueces en muchos Sí, también concursos. hemos sido Y Denise Arlén. ¡Bravo! Sí. Si quieren decir sus nombres verdaderos y cómo sintieron la inquietud de estar en un cuerpo al que no pertenecían y todo eso. Es que Explíquenlo mejor. ahí empecé el primer error. A ver, No ándale. es un cuerpo al cual no pertenezcamos. Naces, o sea, eres transexual, no te haces transexual. Transexual siempre eres, a lo mejor descubres lo que eres, ¿no? Y bueno, es ahí cuando inicias la transición, que no es más que la transición física, ¿no? Al final de cuentas, eres transexual por siempre, ¿no? De nacimiento. Entonces, desde ahí, ¿no? No es que estés en un cuerpo equivocado, solo lo acondicionas o lo adaptas para, como lo hace cualquier otra persona, ¿no? En el gimnasio, con cirugías plásticas, alguna mujer, algún hombre, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? No es que se descubra o sea, no es que de un momento a otro digas, quiero ser transexual, ¿no? Porque si eso fuera, no sería una opción. No sería una opción que quisiéramos vivir, no al menos en los años en el que en los años en los que nosotras iniciamos, ¿no? Con nuestra transición. Denise, Que éramos brujas legendarias que nos correteaban para quemarnos en la hoguera. ¿En serio? Sí. Sí, Sí. O sea, realmente fue muy difícil, Nelly. O sea, ¿cómo lo vivieron? sí, porque, bueno, así como lo comentaba Pamela, digo, yo nazco con el pensamiento, mi nombre real es Daniel, y pues bueno, yo escogí Denise por ser muy similar a mi nombre de artístico, ¿no? Entonces, yo nazco con mi feminidad, ya tanto pensamiento como sentimiento. Entonces, mi cuerpo con el tiempo, pues me fui conociendo chicas, entonces fui nada más usando como que hormonas, ahora sí como que encasillarme hacia la vestimenta real de una mujer. Obviamente, de inicio, pues no es algo muy fácil, ¿no? Que tratar con la familia. Ahí están unas fotos mías de infancia con mi hermanita. Denis siempre tuvo la cara bien bonita. Siempre, siempre. Los ojos así muy Sí. vivaces. Muy Los dos, expresivos. los Mucho. dos. Los dos. Estás Ahí sale el igual. perro, salió guapísimo. Una Y perra más. ahorita. Una Sí, perra una más. perra más. Ahí estaba en el show infantil. Yo también me dediqué al show infantil. Ahí es Estamos el en el Versalles. Teatro Versalles. Hicimos una temporada ahí. Y estuvimos Ajá. trabajando. Bueno, yo es que esto de artístico, créeme que De toda la vida. yo nací con esto. O sea, a mí el escenario me jaló. O sea, desde la secundaria yo tenía las opciones de participar en grupos de teatro y danza. Y yo, sí. Es que la clase matemáticas, no, no me importa. Yo me Lo voy a salir de la artístico. clase porque claro, me llama lo artístico, ¿no? Entonces, desde siempre me gustó el baile, participar en obras teatrales. Y pues bueno, para mí ha sido algo hermoso que yo he vivido la experiencia de estar sobre un escenario y pues ustedes, ¿qué les puedo decir, Sí, no? claro, y que Y las aparte hemos son visto en unas show. reinas. Sí, Amamos, claro. amamos nuestra profesión y sabemos que esto, más que ser un hobby, es un trabajo en el cual tenemos que desempeñar con mucho esfuerzo a ser mejores, a buscar que la gente pague por ver algo que valga la pena, ¿no? Realmente, porque pues sabemos que no cualquiera que se pone una peluca va a decir, me vas a venir a pagar porque estoy caracterizando a un artista. No, y no es así, o sea, no es nada más de que te parezcas o que te maquilles como ese artista, sino en el escenario demostrar que no hay diferencia, de que en verdad estás viendo a Lucero, que en verdad estás viendo a Selena, Convencer. convencer, ¿verdad? Y que te quedas anonadado admirándolas a ustedes cuando están en el escenario y dices tú, wow, o sea, no, no, no veo dónde, o sea, quiero encontrarle algo, algún pero no. No, no, la verdad, Ay, son gracias. Y maravillosas. por lo general, las chicas trans se dedican al travestismo o no siempre. Ok, es que ya no le digamos travestismo, ahora transformismo. Ah, perfecto. Transformismo. Para que de esta manera podamos ser incluidas las chicas trans, pueda ser incluida una mujer, pueda Ajá. ser una mujer cisexual, no una mujer transexual, una mujer cisexual, y pueda ser incluida
cualquier persona, ¿no? De cualquier género, de cualquier decisión sexual, de cualquier, ¿ok? Sí. Entonces, travestismo sí existe, pero sería única y exclusivamente para un hombre. Que quiere ser un... que se viste de mujer ocasionalmente, o una mujer que quiere, ¿no? O sea, al final de cuentas, eso sería un travesti. Pero una transformista ya engloba más lo que es el transformismo, engloba más lo que es esto que es la caracterización, la imitación, porque el transformismo es muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Puedes transformarte para caracterizar a un artista, o puedes transformarte para un papel... Teatral o para un papel en una película, o para, ¿no? O sea, para distintas cosas. Entonces, no todas nos dedicamos a esto, hay quien se dedica a otras cosas, pero pues más bien fue la expresión artística en la cual se nos han abierto más las puertas, ¿no? ¿Cuántas transexuales hay en el teatro en México? Muy pocas, ¿no? Uh-huh. Si acaso... Sí. Estará esta que... Alejandra Bogue, pues, y se me acaba. Pues, la supermana. Bueno, Daniel Vives todavía no sé si todavía ya sea trans, pero el punto es que, vaya, o sea, no está tan abierto todavía el ámbito artístico para nosotras, ¿no? Yo he sido llamada para algunas obras, pero siempre... caracterizada del artista, ¿no? Ajá. O sea, para igual yo. Sí, ya. También, para siempre caracterizar al artista. Uh-huh. Entonces, pues es el ámbito artístico en el cual se nos han abierto las puertas. ¿Cuál es el proceso de hormonarse? Bueno, ahorita debería, lo ideal, ahorita ya por ley, un endocrinólogo puede y debe orientarte en cuanto a la hormonización. En el caso de nosotras, en aquel tiempo, si nosotras hubiéramos ido con un endocrinólogo, nos hubiera mandado inmediatamente con el psiquiatra, ¿no? Porque, la verdad, nos hubiera mandado con el psiquiatra. Para interesarte. Exacto. Entonces, sí. Entonces, ahorita no. Ahorita la ley ha avanzado mucho y ahorita por ley cualquier endocrinólogo tiene que atender a cualquier chica trans. En Nuevo León acaba de... ser ley la semana pasada, ya es ley, los adolescentes apoyados por sus padres ya pueden ir a cambiar su identidad al registro civil. Oye, qué bien. Qué bien. Cualquier adolescente, hombre trans o mujer trans, ya ahorita por ley pueden ir al registro civil acompañados de sus papás, obviamente, ¿no? Para que den fe de que ellos están de acuerdo en que el chico o la chica... pues haga el cambio de identidad. Para ustedes, ¿cómo fue ese proceso acercarse a sus papás o no lo hicieron o se acercaron con unos amigos que empezaban en esto? ¿Cómo fue su proceso? Pues sí, fue mediante las chicas que ya tenían experiencia en esto, ¿no? Y realmente, y esto fue como dice Pamela, o sea, ahorita ya bien padre, se puede lograr muchas cosas, pero antes era a prueba y error, ¿no? Entonces realmente era... los errores que habían cometido algunas para decirnos, ¿saben qué? Yo utilicé estas, pero no lo hagan, ¿verdad? Mejor utilicen algunas y nos las, se podría decir, recetaban de manera así como que a lo mejor, pues son anticonceptivas, ¿no? Entonces, a final de cuentas nos decían, úsenla una cada mes, ¿no? O sea... Pero pues nosotros también queremos ser más mujeres cada vez y más rápido. Haciendo el cambio te vas sintiendo más linda, más femenina. Y nada, que nada más teníamos como los síntomas de una mujer menstruando, ¿no? Ajá. O sea... Sí. Cólicos. ¡Salvaste! ¡Se salva! ¿Cuáles son los cambios que empiezan a experimentar al empezar a hormonarse? ¿Y cuánto tiempo dura? La voz. La voz. La voz. A ver. Bueno, es y que... más si te le inyectas directo en la garganta. Digo, es lo que usualmente jugamos, pero decíamos, ay, pues en la textura de la piel. Bueno, a mí yo siento que como yo los empecé a usar a los 17 años, mi complexión genética de huesos no se hizo tan tosca, ¿no? O sea... No que haya sido mujer, exacto. Espaldón. No que se haya sido mujer, sino que se quedó de niño. Suéltame. Se quedó de niño. Entonces, de niño se torneó mi cuerpo también de manera
a mi genética, como ajá, decía Pamela, muchos tienen que ver los organismos. Sí. Entonces, mi genética fue de que yo vengo de una mamá que tiene mucha pierna, mucha pompa, poco busto. Yo tengo busto porque soy operada, pero realmente siempre fui con pierna y pompi, ¿no? Entonces, eso fue lo que me ayudó a tornear. Sí, la hormona fue lo que... No, a las dos nos ayuda. Hizo más cadera y pierna que busto. Exacto. Yo sigo... yo me operé. Es que luego nos reímos mucho porque Denise siempre reímos mucho de eso porque Denise siempre me dice que mis pecas. Las pecas. Mis espinillas. No debería ni siquiera haber un programa sobre transexualidad. Exactamente. Porque no debería de ser un tema polémico. ¿Por qué quieren... ¿Cuáles derechos si tienen todos los derechos? No es cierto. No es cierto. No puede haber una marcha del orgullo heterosexual porque a un heterosexual no lo levantan en la calle es por correcta. Ser heterosexual. Sí, es cierto. A mí sí me levantaban en la calle más de 30 veces. Fui arrestada por ser transexual. Y a pesar de eso, somos mujeres exitosas, ¿eh? ¿Me explico? Sí, claro. O sea, y no solo yo, ni solo ella, sino además, hay muchas mujeres transexuales que son exitosas en cada uno de sus ámbitos. La parte de la comunidad de la diversidad más marginada siempre ha sido la comunidad transexual. Siempre. Y siempre son las primeras que van en las marchas. Siempre son las primeras que van y protestan. Fueron las primeras en Nueva York. Las que iniciaron los disturbios en Nueva York fueron las transexuales. Pues siempre había tus zonas, tus puertos seguros, ¿no? Pero al final de cuentas, pues en ese tiempo la gente igual te gritaba en la cara joto en el camión, no había metro, pero te gritaban en la cara joto. En la escuela. Se reían de ti. En la escuela te decían... ya no quiero que vengas a mis clases en la facultad, claro. Los maestros, claro. Yo creo que como padres, nuestra obligación debería ser entenderlos, comprenderlos, claro, apoyarlos, no ponernos... No, porque al final de cuentas va a pasar que te vas a poner así, tus hijos se van a ir de la casa y no solo van a ser transexuales. Van a ser unos transexuales drogadictos, van a ser unos transexuales que se van a dedicar a un millón de cosas que a lo mejor es en contra de su voluntad, pero eso a lo que tú los orillaste. Exactamente. Muy bonito. Yo trabajé bajo tutela con Freddy Bermejo. Empezaste, a los 17 años. Sí. Ajá. Y estando en la Ciudad de México fue cuando cumplí los 18, pero fue con autorización de mi mamá, de que yo anduve en Los Mochis, Torreón, en varias giras con el grupo de Shakira. No, porque en aquellos tiempos también no era tanto de conocer de rayas ni trazos. Entonces, ¿estás trompuda, ojo chiquito? Ok, Selena. Sí, Gloria gana mucho dinero y yo lo gasto. ¡Qué padre! ¡Mira, esa es la Trevi! No, y aparte que Trevi. No cambien los artistas de look porque tienes que cambiar. Ay, sí, de pelucas. No sabe. Bueno, Denise tiene más problema porque Gloria cambia muy seguido. Sí. Empecé con castaña y luego rubia y luego rubia con las puntas rosas y luego castaña otra vez y luego otra vez con el pelo blanco, con lo de Versus y luego otra vez ya castaña y luego la voy viendo en Instagram que se está pintando el pelo y yo aquí vamos otra vez. A Denise la he visto en la Trevi, o sea, vaya, Denise conoce a la familia de la Trevi. Y bueno, con Amalia, la hermana de Gloria, hace poquito antes de la pandemia fui a comer con ella. ¿Tú quién interpretas? Yo interpreto a muchas, pero si por mí fuera, Rigo Tobar. Yo haría. Si la hizo. ¿Puede alguien ser despedido por ser una persona transgénero? No debería, no debe. Pero sí. Pero sí ha pasado. Sí. Pero ya se puede denunciar a derechos humanos. Y ya estamos iniciando. Déjame te lo presumo. Claro. Estamos iniciando la primera asociación de trans para trans. Se llama Casa Trans Monterrey, Casa Trans MTY, si lo buscan en Facebook, por favor, para que nos den like, para que se den cuenta de todas las cosas que estamos haciendo por la comunidad transexual. Si no lo hacemos nosotras, y si no lo hacemos nosotras, nadie más lo iba a hacer. Bien, deseo agrado en la película de Almodóvar. Todo mi madre. En la película de Almodóvar, de no, cuanto más auténtico es uno, cuanto más se parece a lo que uno siempre soñó, ¿no? Es correcto. ¿Y cuántas personas pueden decir, no sé cuántas personas, sean lo que sean, puedan decir como nosotras, que somos el producto de lo que siempre quisimos ser? ¿Qué dirías a las chicas
que están en el proceso de entender, de llevar esta vida? Que, bueno, que la tienen bien fácil ahorita. Que entiendan que gracias a... ¿Me escribes y yo te abro? Que gracias a que gracias a gente que hubo atrás de nosotros, que lucharon, hoy la tienen bien fácil, y que aprovechen eso. Que aprovechen eso y que al final de cuentas no lo echen en saco roto, y que eso que hubo atrás de ellas y que hoy las hace ser más libres, lo atesoren y lo valoren, para que el proceso lo valoren tanto como lo valoramos nosotras, ¿no? En un momento determinado. Porque ahorita podría ser bien fácil, ¿no? Podría, es súper fácil, ya el que tu papá o tu papá y tu mamá y o tu mamá te entienda y te acompañe en el proceso. Y porque al final de cuentas volvemos a lo mismo, ¿no? Mientras más esto se hace visible, mientras más lo visibilicemos, más se hace costumbre normal. Y se hace normal. Sí, normal. Y porque es normal. Es correcto. Existimos desde toda la vida. Sí. Hay estatuas griegas con senos y con pene. Uh-huh. Así es. Entonces, y hay estatuas griegas con sin senos y con vulva. Uh-huh. Entonces, a ver, esto es normal siempre, ¿no? Solo que hubo quien dijo, pues no lo es tanto, y mientras pues nos condenó nos condenó en el proceso, ¿no? El venir a producir un espectáculo transformista no creo que haya sido del todo fácil, y menos para tu padre, ¿no? Fíjate que nunca... ¿Nunca ni se lo preguntó? No, nunca. Porque siempre, pues, siempre fue muy open mind, fue muy respetuoso sobre todo. Okay. Y él iba al camerino a pagarles. Sí, sí, sí. Sí. Ustedes cambiándose con el chichero de fuera y demás. Sí, es que... Oigan, es que es verdad. Sí, sí, sí. Oye, ¿quién es Armando? No puedes, ¿quién es Armando? No puedes traer la bata toda la vida. ¿Qué onda con lo legal? Toda la papelería legal, actas de nacimiento, pasaportes, IFE. Va. Al hacer el cambio de identidad, yo lo hago en la Ciudad de México porque aún no se instauraba en Nuevo León, y lo hago en la Ciudad de México, pero... Y es con lo que cambio todos mis papeles. Pero ahorita en el SAT y todo ya estoy como con mi nombre actual, que no es Pamela, y no lo voy a decir. Al querer yo sacar mi título con mi nuevo nombre, la universidad me pide una resolución jurídica, no una resolución administrativa como la de la Ciudad de México. Uh-huh. Voy a la Defensoría Pública de Nuevo León, y Defensoría Pública de Nuevo León me dice, yo te la voy a dar, la resolución jurídica, pero ahora la resolución jurídica es sobre mi acta de Nuevo León, mi acta primigenia neolonesa. Ajá. Entonces tengo que abrir un juicio en la Ciudad de México para cancelar el acta de la Ciudad de México. Así es que no puede haber una marcha al orgullo heterosexual, porque ninguno de ustedes batalla como batallamos nosotros. Es correcto. ¿Para qué? No es un capricho, es única y exclusivamente para que la gente me identifique legalmente, congruentemente con mi estilo de vida y con mi condición y mi convicción. Ajá. Entonces, porque mucha gente lo ve así, ¿no? Como hay una chiflazón de nosotras por... No, está tipificado desde la Organización Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la identidad. Y es ahí donde entra el cambio de identidad y donde se puede tipificar en cada uno de los estados. Que Nuevo León ya lo tiene, así es que todas y cada una de las que quieran, acérquense a Casa Trans MTY para que podamos llevarlos al registro civil, para que ya se haga aquí. Es un trámite administrativo súper fácil, súper facilísimo. Así es que pues ya está abierto. Qué bonito que hagan eso. Éramos artistas y teníamos, nos les valía madre si teníamos la de la ANDA. La que sí teníamos que tener era la tarjeta de sanidad. Fíjate. ¿Y eso? Así es que, fuéramos o no fuéramos prostitutas, teníamos que ir cada mes a que nos abrirnos atrás y hacernos el glande para atrás. Para que nos vieran médicos y enfermeras cada mes. Pagar por eso. O sea, todavía voy a pagar
Claro. Por eso. Y cada 3 meses el examen de sangre para VIH y VDRL. Entonces, tenías que traerla. Porque llegaba la redada, llegaba sanidad y te llevaba, si se te había olvidado, les valía madre si sí la tenías o no. Tú tenías que traer tu tarjeta de sanidad en la bolsa, junto con tu identificación, junto con tu licencia de manejo, y eras un artista. Claro, y ¿no? Les valía madre. Claro, para ellos eras una persona que podía llegar a prostituirse. Estamos buscándolo como asociación, porque es bien importante que quede sentado de que no va a volver a pasar, de que ninguna transexual va a ser violada por policías, de que ninguna transexual va a ser encarcelada por el hecho de ser transexual. Sí, exacto. ¿No? Sí. En México existe... ¿Bajo qué términos los pueden encerrar? Según ellos. O sea, te lo ponían en el recibo. En el recibo que... Se lo ponían en el recibo. Era faltas al reglamento y buen gobierno. Así. ¿Y quién les entiende eso? Y a la moral. Y ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué reglas? ¿Bajo el...? ¿Cómo que en época qué fue? ¿O qué? Y aparte les pedían... Aparte les pedían moche. A ver. Aparte no, yo supongo que también les bajaban la lana. O sea, muchas traían dinero y les daban. Muchas no traíamos dinero y era cuando te pedían el cuerpo. Muchas se resistían a esto y era cuando te encarcelaban. Te resistías al grado ya del hartazgo de golpear al policía, de decir, oye, quítate, ¿por qué me quieres? ¿Por qué quieres abusar de mí de esa manera? Sí, exacto. Entonces, pues, era cuando llegabas a las celdas. Ya. Era cuando llegabas a las celdas y pues en las celdas era otra vez. Ay, volver a encuerarte, volver a pasar por lo mismo. O sea, ¿me explico? Sí. Y eso cada fin de semana. Eso era cada fin de semana. Dios para mío. Muchas. O sea. Sí. Sí. Qué cruz. Nos has dejado. Sí, es que es inhumano, de verdad. Qué bonito o sea, programa. En Los Ángeles hay un señor muy famoso en West Hollywood. Yo viví en West Hollywood. En Los Ángeles hay un señor muy famoso que anda a veces en neglige. El señor tú lo ves, es un señor, completo y absolutamente, pero él anda en neglige. Y West Hollywood es una ciudad gay friendly. Y anda, pasan las patrullas por su lado y porque es libre, porque él así quiere ser, porque él así quiere vestir. Uh-huh. Hay gente que va y se toma fotos con él y hay gente pues que se burla de él, la mayoría latina. Pero aún así, es la persona más feliz, porque anda como quiere andar. Quizá en otra ciudad de Estados Unidos no podría hacerlo. Ojo, esto no estoy diciendo que ya está mejor que aquí. Y, o sea, no estoy comparando países, ni estoy comparando nada. Estoy solamente diciendo que hay ciudades en las cuales se puede hacer eso. Ahorita puedes ir tú por el Paseo Santa Lucía y ves a los chavitos agarrados de la mano y besándose sin ningún problema. Cuando eso hace 30 años era, no, bueno, o sea, cállate. ¿Qué te digo? O sea, podían... Crucificaban. Exacto. ¿Es caro ser ustedes? Es caro ser nosotros. Qué bonita pregunta. Depende qué tanto te valores. Nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. ¿Son gastonas? No, nada más por el show. Sí, somos gastonas. Tengo que decirlo. El zapato, la joya. Tengo que decirlo. Hoy yo no tenía ropa para venir y me compré el vestido. Hoy yo no tenía peluca para venir y me compré la peluca. O sea, sí. ¡Ay, qué padre! Sí, o sea. ¿A poco? Sí. No creo que no tengas ropa. ¿Cómo te sentiste? Muy a gusto, gracias, de veras, mil gracias por la invitación. Al final de cuentas, mientras más nos visibilicen, más nos van a conocer y creo que la gente le tiene miedo a lo que no conoce. Entonces, todos, me incluyo, ¿no? Entonces, entre más conozcan este tema, pues más respeto y empatía va a haber. Casa Trans, MTY, y a la gente que me sigue a mí, sigan a Renan, y también la página de Qué Bonito Todo. Así es. Qué Bonito Todo,
para que de esta manera se den cuenta de todos los programas, no nada más con nosotros, se den cuenta de todos los programas que hace Renan. Pues muchas gracias a todos. Por favor, compartan esta página para que la gente vea el programa. Posteriormente va a estar en YouTube y en podcast. ¡Qué ¿sí? padre! En todos los podcasts, Apple Podcast, también estamos por Spotify y Anchor y varias redes más. Ahí lo ven en la página de nosotros. Ahí tenemos todas las ligas para que nos... Ahí va a estar tu voz. Ahí va a estar tu voz. Todo lo que dijiste hoy, que es muy potente. Gracias por venir a educarnos. Gracias. Gracias. No, qué esperanza. Pues muchas gracias. Nos vemos el otro jueves a las 9:00 p.m. Está pendiente el invitado. No queremos decir quién es porque nos estabas viendo su agenda. Ah. Empieza con A y el apellido con C. Nos vemos. Oh my God.